Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por recibirme. Bueno, continuando con la saga de lo que era el ajuar de bebé, vamos a completar el mismo haciendo la botita y la gorrita de recién nacido. ¿Sí? Miren qué cosa más bonita, qué primorosa gorrita. Porque si hay algo que le pasa al recién nacido es que todo le queda grande, todo, todo. Y al final quedan como disfrazados al vestir. Miren qué bonita bota, está bien infladita porque está con guata adentro, para mostrarles bien. El talle es ideal para la cero edad y 3 meses y un poquito más. Inclusive si acostumbran, como acá en Uruguay, nosotros a los bebés, por ejemplo, los vestimos con peleles de algodón y el pelele tiene pie, ya viene así por tienda, por fábrica. Tiene pie y entonces le ponemos el escarpín adentro, o sea, tiene su piernita, tiene su mediecita, después viene lo que es el pañal, después viene el pelele de algodón y después viene el escarpín, ¿sí? Y ellos siempre están bien abrigaditos, bien abrigaditos. Me pareció una idea bien bonita. Tiene una mínima puntilla, que este punto yo se los enseñé, que son varetas inclinadas. Pero este tipo de punto lo podemos aplicar a tantas cosas, amigas, que hacen un adorno increíble en nuestras labores. Bien, seguimos tejiendo con hilo 100% de algodón. Ustedes pueden hacerlo en lana de bebé, preferentemente bastante fina, porque si lo hacen muy gruesa, no es que va a quedar mal, sino que va a aumentar el talle. La aguja que sigo utilizando es 1.75 milímetros, en este caso para el zapatito, para que no quede tan grande, porque si le pongo un 2.50 queda muy grande. Ya lo probé, por eso les digo. Comenzamos con una cadena base de 12 puntos de cadena. Hacemos el primer punto de seguro y acá hacemos 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? Lo voy a hacer nuevamente porque yo en la mía lo hice bastante ajustado. Como siempre les digo, yo tejo a distancia con mis brazos porque la filmadora es de mano, entonces no tengo la comodidad en una mesa para poder tejer. Entonces, si yo tejí con una tensión X, un tejido X, por ejemplo, algo chico, en este caso un escarpín, ese mismo día sí o sí tengo que hacer el otro. ¿Por qué? Porque nuestra mano cambia la tensión. Al otro día nuestra mano no está igual, entonces podemos hacerlo más grande o más pequeño. Eso es un truquito. Como el mío yo lo hice más ajustado, me voy a tomar el tiempo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Por qué más ajustado? Porque si yo hago la cadena muy abierta, me va a quedar de otro tamaño. No es que no le va a servir al bebé recién nacido, pero no me va a quedar igual a la que yo hice. Yo acabo de hacer una, ahora voy a hacer la otra, la gemelita, con ustedes. Después que tenemos las 12 cadenitas, levantamos la lazada en la aguja y contamos 1, 2, 3 y en la cuarta cadenita hacemos un punto alto. Vamos a ir tejiendo puntos altos hasta el final de esta vuelta, donde vamos a comenzar a hacer las punteras para ir dándole forma redonda. Entonces, continuamos con puntos altos de 2 sacadas. Vamos a hacer un punto alto para las que no saben o los amigos que no saben todavía. Es así, clavamos la aguja, traemos la lazada, pasamos una vez, pasamos dos, repito, ponemos lazada en la aguja, clavamos en la cadena, traemos la lazada una vez y dos. Vuelvo a repetir, clavamos la aguja, traemos la lazada, pasamos una vez, pasamos dos. Esto es un punto alto o vareta de 2 sacadas. Y así trabajamos hasta este final. ¿Sí? Bien. En este último punto acá,
Vamos a hacer los aumentos y vamos a hacer 6. 1. 2. 3. 4. 5 y 6. Explico lo siguiente. Acá cuando veníamos tejiendo todo lateral con punto alto, hicimos un punto adentro de la cadena porque corresponde. Entonces tenemos 7. Del otro lado, ya hicimos los 6 aumentos, estamos girando nuestra labor y por ende toca otro punto aquí mismo, porque es el que corresponde a esta cara de acá. Entonces tenemos 8 y continuamos con punto alto hasta la otra esquina y los puntos están enfrentados. A propósito, ya vamos también escondiendo nuestra colita de inicio para que nos quede bien prolija la labor. Con todo este juego que he tejido, todavía no llego a gastar 200 gramos de material. Imagínense, esto es hilo, con una lana fina de bebé gastan muchísimo menos, porque es rendidora la lana de bebé. Y así vamos a llegar a la esquina. Tejemos acá. Y en la esquina tenemos las 3 cadenas que tejimos al inicio. Y entonces en la primer cadena ahí vamos a hacer los aumentos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ya habíamos hecho uno que era del lateral y tenemos el otro que habíamos levantado para girar la labor. Ya tenemos los 8. Unimos con punto deslizado en la primera cadena de inicio y así nos va quedando lo que es la plantillita. Levantamos 3 cadenas para subir, para hacer el primer punto alto o vareta, y en cada punto que tenemos enfrente vamos a hacer un punto alto, así lo miramos bien que corresponda donde nos metemos, porque podemos disminuir o aumentar y siempre tenemos que ir mirando. Si es en el punto, es en el punto, y si es en la cadena, pero no en el punto y en la cadena a la vez, porque si no nuestro motivo difiere de medidas. Estas cosas por general no las dicen, ni siquiera en las revistas. Y después uno hace el rompecabezas para entender y tratar de que nos quede bien el modelito como la foto. Bien, una vez que hicimos los puntos altos correspondientes y llegamos acá a los aumentos, ya estamos en los aumentos, en cada punto de esos aumentos vamos a hacer otro aumento. Eso significa que vamos a hacer 2 puntos por cada punto tejido de aumento. Así. 2. Y nuestra plantillita va creciendo. Así. Así. 2 por cada uno. Son las punteras delantera y trasera de nuestra botita o escarpín alto. Nos quedan 2 puntos. Tres nos queda. Queda bien redondito. Y este también corresponde. Ahí están los aumentos. Ahora continuamos tejiendo puntos altos hasta llegar a los aumentos y hacemos lo mismo.
En esta primer cadena que tenemos de inicio vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos al comienzo. Ahí mismo también corresponde aumento. Entonces buscamos más o menos donde está el nacimiento de la cadenita y lo traemos a la lazada y hacemos el punto alto. Unimos con punto deslizado y nos quedan las dos punteras iguales, ¿sí? Bien. Ahora esta vuelta vamos a hacer tres cadenas para subir, que es el primer punto alto o vareta, y vamos a tejer como se presenta. ¿Qué quiere decir tejer como se presenta? Lo que estamos viendo, puntos altos. Como son solo puntos altos, vamos a tejer puntos altos. Si fuera otro tipo de punto separado, por ejemplo, por una cadena, qué sé yo, bueno, se hace y se respeta tales dichos motivos que tenemos en el tejido. En este caso, solo tenemos puntos altos, entonces vamos a ir tejiendo todo el contorno de la plantillita con puntos altos. Así. Nuestra plantilla ya se arqueó un poquito. No pasa nada con eso, es normal. Porque estamos tejiendo sin aumento, entonces pasa eso. Ahora esta vuelta va a ser dos cadenas para subir, porque vamos a hacer medias varetas. En el siguiente punto, clavamos, traemos y pasamos de una. Siguiente punto, con lazada, levantamos, traemos y pasamos, así. Vamos a ir tejiendo todo el contorno con medias varetas. Así. Que queden todas a la misma altura para que no se achique el punto. Porque muchas veces los errores están en cómo tejemos. Así, porque si le bajamos la altura a la media vareta, ya no es media vareta, es mucho menos. Así vamos a ir trabajando todo nuestro contorno. Así nos quedó. Y ahora vamos a hacer tres cadenas para subir para hacer el primer punto alto. Pero vamos a hacer esta vuelta todo de puntos altos, pero tomados en la cadenita de atrás para que forme esta costillita, este relieve que tenemos acá. ¿Sí? Bien, levantamos la lazada y vamos a la cadenita que está atrás, ahí. Y pasamos una vez, pasamos dos. Vamos nuevamente. Se ve claramente la cadenita de atrás. Pasamos uno, pasamos dos. Ahí. Así. Y va a ir formando esa costillita que yo les digo. Hace como un relieve. Y marca nuestra labor. Bueno, así va quedando. Vamos a doblar acá a la mitad. Vamos a marcar. Porque vamos a empezar a hacer las disminuciones. Bueno, ahí. Y vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el número 8 ponemos el marcador. Y contamos 1, este no, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, total 16 puntos que vamos a disminuir. ¿Sí? Bien. La vuelta será de puntos altos. Levantamos 3 cadenas para subir el primer punto y tejemos adentro del punto. Como veníamos haciendo anteriormente, así, así,
hasta llegar a nuestro marcador o lanita de otro color que le pongan para saber más o menos dónde sería la medida de las disminuciones. Y llegamos. Voy a sacar el marcador, así no me molesta. Y ahora vamos a tejer un punto alto de una pasada sola y lo dejamos en la aguja. Y el segundo punto alto con una pasada sola y lo dejamos en la aguja. Cuando tenemos las tres lazaditas ahí, lo pasamos. Eso es una disminución. Vamos al siguiente. Tejemos una vez. Tejemos una vez. Cuando tenemos los tres juntos, los pasamos. Continuamos. Tejemos una vez, dejamos en suspenso. Tejemos una vez y en suspenso y pasamos junto. Continuamos. Así hasta llegar al otro marcador. Así. Así. Y continuamos. En total son 6. Continuamos. Así. Ahí tenemos nuestra primera disminución de nuestro zapatito. Ahora continuamos con puntos altos hasta el inicio, donde vamos a empatar en la tercera cadena del comienzo. Así. Un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar al inicio. Vamos a hacer la segunda vuelta de disminución. Comenzando con 3 cadenas para el primer punto de inicio, continuamos tejiendo puntos altos sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar 2 puntos altos antes de la última disminución que hicimos, o la del principio, en la otra vuelta. Entonces vamos así y vamos a ir chequeando que nos queden 2 puntos libres porque los precisamos para disminuir. Llegué. Acá tenemos la primera disminución que hicimos y necesitamos 2 puntos libres para hacer una nueva disminución al comienzo y al final de las disminuciones. Levantamos, tejemos una vez, lo dejamos en la aguja, levantamos, tejemos una vez y cuando tengamos los 3 los pasamos. ¿Sí? Ahí tenemos la disminución, una nueva. Ahora vamos a seguir disminuyendo sobre las disminuciones de la vuelta anterior. Nos paramos en una de ellas, pasamos una vez, nos paramos en otra de esas, tejemos una vez y lo pasamos. Vamos al otro punto. Y hacemos lo mismo. Vamos al otro
y al siguiente y lo pasamos. Acá tenemos uno, nos quedan dos acá. Y lo pasamos. Y ahora tenemos que hacer una nueva disminución. Un punto alto libre, otro punto alto libre. Vamos al primero, lo dejamos en la aguja. Vamos al segundo punto que nos queda. Cuando tengamos los tres, los pasamos. Y ahí completamos la disminución. Continuamos tejiendo hasta llegar al inicio de la primera cadena, donde vamos a empatar con puros puntos altos como veníamos. Un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior. Bueno, vamos a hacer la tercera vuelta de disminuciones, la última, en este caso, para las disminuciones. Seguimos levantando con tres cadenas para el primer punto alto y continuamos tejiendo un punto alto sobre cada punto alto de la vuelta anterior hasta llegar dos puntos antes, como hicimos en la otra vuelta, para la disminución, porque vamos a hacer una nueva además de las que ya tenemos. Entonces vamos chequeando, vamos tejiendo y vamos chequeando de no pasarnos. Acá tenemos la disminución de la vuelta anterior y precisamos estos dos. Me falta uno. Y realizamos la disminución nueva. Así. Y lo pasamos. De igual manera como veníamos. Y ahora vamos sobre cada disminución a hacer exactamente lo mismo. Recuerden que precisamos dos puntos para lograr hacer la disminución. Acá hay otro. Otro. Y pasamos. Y ahora nos queda hacer dos puntos libres, nueva disminución. Clavamos, traemos, pasamos una vez, dejamos en suspenso, clavamos, traemos la lazada, pasamos una vez dejando en suspenso, cuando tenemos los tres, los pasamos. Esa es la última disminución de este zapatito. Continuamos tejiendo puntos altos hasta llegar a la tercera cadena de inicio, donde vamos a unir con un punto pasado, corrido o deslizado. Así. Vamos a volver a poner el marcador para saber bien cuántas vueltas vamos a tejer. Y de acá en más vamos a hacer 5 vueltas exactamente iguales de puntos altos, siempre comenzando con 3 cadenas para levantar el primer punto. Y vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Es la altura de la botita. Después de las 5 vueltas le vamos a dar una terminación bonita. Le vamos a poner el lacito y algún adorno que prefieran poner. Eso es libre y creatividad para cada una, de lo que puedan disponer y querer poner. Solo les muestro una idea. Llegamos al empeine y vamos a ir empezando a levantar los puntos como están. Estamos levantando la altura de nuestra botita. Acá tenemos una disminución, levantamos el punto, vamos a la siguiente, levantamos otro punto y así vamos a ir trabajando la altura de nuestro zapatito. Así vamos a ir tejiendo la altura. Así 5 vueltas. Bueno, ya tenemos la altura de nuestra botita. Yo ya le puse
guata para que se vea que está bien gordita, bien linda. Vamos a levantar 3 puntos de cadena para el primer punto y no vamos a trabajar adentro del punto, sino en la cadenita que está acá. Hoy habíamos trabajado en la cadenita de atrás para hacer que quedara esta línea, esta nervadura en nuestro calzado. Ahora necesitamos que esto vuelque hacia acá para hacer la puntillita final. Entonces, primero, antes de la puntillita, vamos a hacer el punto tomando esta cadenita y lo tejemos tal cual, con la única salvedad de ir levantando la cadenita. Ahí. Yo me metí en un lugar que no era. Disculpen. Ahí. Así. Van tejiendo en la cadenita todo nuestro contorno. Tejimos toda la vuelta, el punto alto, agarrando la cadenita que está al frente de nosotros para hacer este efecto. ¿Qué? Doble. Así. De esa manera, nuestro tejido dobla y tiene esa nervadura tan bonita. Vamos a hacer la vuelta final. Giro. Acá estoy yo del lado del frente, pero necesito tejer del otro lado. Entonces vamos a hacer así. Me meto adentro del agujerito, me voy con punto deslizado y me doy vuelta. Levanto 3 cadenas para hacer el primer punto alto y adentro del mismo punto vamos a hacer 2 puntos altos más, total 3, para hacer el punto de las varetas o puntos altos inclinados. Y contamos 1, 2, en el tercer espacio hacemos un punto bajo. Aquí mismo levantamos 3 cadenas para el primer punto y aquí mismo en el mismo cadena hacemos los 2 puntos altos restantes que nos faltan. Contamos 1, 2, 3 y hacemos un punto bajo. Repito uno más, 3 cadenas para subir, un punto alto, el segundo y con las 3 cadenas de inicio son los 3, contamos 1, 2, 3 y hacemos el punto bajo. Así vamos a continuar todo el contorno. Así nos queda la botita, ahora está armadita y esta es la puntillita que le hicimos para el acabado, y le pueden poner una rosita rococó, un botón, una perlita, un canutillo, le pueden poner lacitos así o hacerlo con el mismo hilo o lana, le hacen una cadenita y le pasan un pasacinto y le hacen la moñita y queda bien. Espero que les guste. Vamos a pasar a hacer la gorrita. Bueno, se me ocurrió antes de dar este paso a hacer la gorrita de recién nacido, también completar el jueguito del ajuar con los mitones o manoplas. Son muy fáciles y muy paquetitas de hacer. Un complemento más para hacer, para regalar para ese día. Hacemos un nudo de un anillo mágico. Levantamos 3 cadenitas para el primer punto. Y adentro del anillo vamos a hacer 12 puntos altos o 12 varetas. Así. Así hasta tener 12 puntos. Unimos en la primera cadena de inicio con punto deslizado. Levantamos 3 para subir y vamos a realizar esta vuelta puntos altos dobles, puntos altos con aumento, o sea, 2 puntos por cada punto. En total vamos a tener 24.
vamos a hacer dos en cada uno. El punto que corresponde más el punto de aumento. Vamos a trabajar la vuelta hasta tener los 24 puntos. Unimos con punto deslizado y comenzamos a hacer lo que sería la tercera carrera. Tres cadenas de inicio y vamos a trabajar sobre cada punto un punto alto o vareta en los puntos. Así. Toda esta vuelta de esta manera. Paso a explicarles lo siguiente. Acá tenemos la medida para el recién nacido. Si lo quieren hacer para un bebé más grande, de 3 meses a 6 meses, de 6 meses a 9 meses o al año inclusive, esta vuelta que viene no la van a tejer como la voy a indicar, sino que la van a hacer con aumento. Van a hacer la vuelta 2, que era por cada punto un aumento. Por cada punto un aumento, 2 puntos acá, 2 acá, 2 acá, 2 acá. Y la que viene tejen esta igual. Así para mayor tamaño. Bien, ahora vamos a hacer tres cadenas para subir el primer punto y vamos a trabajar en las cadenas o en los huequitos, acá, para que nos quede este feto grillado del mitón. Trabajamos ahí un punto alto o vareta en cada espacio que se genera con el simple hecho de tejer. Ahí se genera un espacio, ahí mismo lo hacen. Así van a tejer esta vuelta y 5 vueltas más para darle la altura de lo que sería el mitón. Después que le dieron la altura deseada, 5, 6, 7 vueltas, ustedes van viendo, 5 vueltas también está bien porque es para recién nacido, 6 también está bien y 7 también queda bien. Bueno, vamos a trabajar como hicimos en el escarpín los puntos altos tomados en la cadenita para que haga ese pliegue que hicimos tan lindo. Yo se lo hice también al mitón y él dobla por sí solo, ¿sí? Ahora está ajustado, pero él dobla. Está ajustado porque está atado. Entonces, levantamos siempre 3 cadenas para subir, para hacer el primer punto, una lazada y trabajamos en esta cadena, acá, como hicimos en la botita. Acá, se meten de costadito y lo sacan perfecto. Levantamos y tejemos ahí. Levantamos lazada y tejemos ahí. Esto hace para que caiga hacia ustedes. Para que sea la inversa, se teje en la cadena de atrás. Y vamos tejiendo toda la vuelta del mitón de esta manera. Unimos con punto deslizado y nos queda esta vuelta así. Como hicimos en la bota. Ahora, igual también como hicimos en la bota, vamos a hacer los puntos altos o varetas inclinadas que queda tan vistosa como terminación. Levantamos 3 cadenas para hacer el primer punto alto y en el mismo lugar hacemos 2 puntos altos, porque en total precisamos 3. Dejamos 2 puntos libres y en el tercero hacemos un punto bajo. Entonces ya le inclinamos, queda como una semillita. Levantamos 3 cadenas. Y en el mismo lugar, 2 puntos altos más. Saltamos 2 espacios y en el tercero, un punto bajo. Levantamos 3 cadenas, 2 puntos altos. Dejamos 2 espacios libres y en el tercero, un punto bajo. Así hasta finalizar el mitón. Ya nos queda nuestro mitón, esto es una muestra, yo esto lo voy a desarmar porque yo ya tengo mi juego hecho.
esto queda así, y por acá pasan un pasacinto, puede ser una cinta de raso, me quedó gruesa, no tenía finita como había hecho en los que terminé, por eso es que le pasé un cordón hecho de crochet. Entonces pasan con una aguja lanera, dos sí, dos no, dos sí, dos no, y así van pasando el hilito que le van a poner, el cordoncito o la cinta pasante, y si le van a poner un cordoncito como esto, yo lo adorné con una perlita, como venimos haciendo el juego, que queda tan, tan bonito. Espero que lo hagan. Este próximo encuentro, en un ratito, va a ser la gorrita. Vamos a tejer la gorrita, siempre con la misma calidad de hilo, 100% de algodón. Lo pueden tejer, como siempre digo, en el material que tenga, si es posible de bebé, pero si no, también cualquier material es válido. Respetando los puntos, les va a quedar muy bien. Yo venía tejiendo con un ganchillo 1.75, que es lo que lleva este hilo, pero para que me quede la circunferencia de inicio más grande, por ejemplo, con respecto a lo que era el mitón, acá se nota perfecto una circunferencia al lado de la otra. Este fue hecho con esta aguja y ahora vamos a hacer el gorrito con 2.50 milímetros. Esos son truquitos que uno hace para agrandar nuestro tejido y no nos lleve tantas carreras. Hacemos un anillo mágico. Y aquí mismo vamos a levantar tres cadenas para el primer punto alto y adentro de la anilla vamos a hacer 12 puntos altos. Contando con las tres cadenas nos faltarían 11 puntos. Entonces vamos 3, los puntos altos son de 2 sacadas, levantamos la lazada, introducimos en la argolla, sacamos, estiramos bien a la altura del que hicimos. Sacamos una vez, sacamos dos. Lazada en la aguja, nos metemos en la argolla, lo estiramos a la altura del que hicimos, pasamos una vez, pasamos otra vez. Hacemos el último, bien a la altura. ¿Por qué? Porque así todos los puntos nos quedan del mismo tamaño y no queda feíto cuando cerramos la argolla y cuando unimos con punto deslizado y vamos a hacer la segunda vuelta, vamos a encontrar que un punto está más chico, está más escondido, el otro está más grande. Si siempre respetamos tener la tensión del hilo a nivel, altura, o sea, respetando el que hicimos, nos guiamos por ese, no vamos a tener dificultad. Hacemos los 12 y volvemos. Unimos con punto deslizado en la primera cadena de inicio. Vamos a buscar bien el agujerito. Nos ayudamos con un gancho menor, porque a veces se aprieta. Lo encontramos ahí y lo pasamos, ¿sí? Y ahora vamos a hacer 1, 2, 3 para el primer punto alto y vamos a hacer toda esta vuelta de puntos con aumento. Entonces, en cada punto vamos a hacer 2. Tejemos una vez. Agarramos otra lazada, una vez, dos, tenemos 2 puntos. Vamos al punto que le sigue. La primera vuelta tiende a apretarse un poquito, después ya afloja. Siempre pasa eso cuando tomamos el tejido al inicio. Siempre la primera carrera es así. Continuamos, muestro uno más. 2 puntos altos o 2 varetas por cada punto de la vuelta anterior hasta finalizar y vamos a tener un total de 24 puntos. Así.
Unimos en la primera cadena de inicio con un punto pasado, corrido, deslizado. Así. Levantamos tres cadenas para subir para el primer punto y aquí mismo hacemos uno más, que es un aumento. Esta vuelta será un aumento, un punto solo, solitario, normal. Un aumento en el punto que sigue, dos puntos juntos, un punto solito. Toca aumento, 1, 2, toca un punto solo. Un aumento, un punto solo, un aumento, un punto solo, un aumento, un punto solo, así hasta finalizar. Damos esta vuelta con un punto solo y nos desplazamos con un punto deslizado. Esta vuelta son tres cadenas para subir y aquí mismo hacemos el aumento. Y entonces sería un aumento, dos puntos altos o dos varetas solas, independientes, una en cada punto de la vuelta anterior. Sería así. Toca aumento. Corresponde hacer dos puntos altos en el mismo lugar. Toca hacer los puntos individuales, que son dos, uno en cada punto de la vuelta anterior. Uno más, un aumento. Y dos puntos individuales. Así vamos a trabajar toda esta vuelta de la gorrita. Cerramos la vuelta con un aumento final, dos puntos altos solos, unimos con punto deslizado en la primera cadena de inicio, levantamos tres cadenas para hacer el primer punto y subir, aquí mismo hacemos el aumento y esta vuelta será un aumento y tres puntos altos solitarios. Así, un aumento, dos puntos juntos y tres puntos seguidos. Uno, dos y tres. Así vamos a continuar hasta el final. Cerramos la vuelta con tres puntos altos. Unimos con punto deslizado, levantamos tres cadenas para el primer punto y aquí mismo hacemos el aumento. Y ahora toca esta vuelta un aumento, cuatro puntos individuales, uno al lado del otro, dos, 3, 4. Ahora toca aumento. Dos puntos en el mismo lugar. Y ahora seguimos con la serie, que son 4 puntos seguidos. Así vamos a trabajar toda nuestra vuelta. Un aumento, 4 puntos. Yo ya llegué a mi diámetro, que es para el recién nacido. 12 centímetros es perfecto. ¿Sí? Bien. Paso a explicarles lo siguiente. Yo no voy a hacer más aumentos porque llegué a la medida. Pero puede que alguno de ustedes quiera hacer un gorrito más grande, de 3 meses a 6, de 6 meses a 9. Inclusive para niñas o niños más grandecitos. Lo que tienen que hacer es continuar la serie de los aumentos. Entonces, nosotros quedamos que era esta vuelta un aumento y 4 puntos altos. La que viene es un aumento, levantan cadena en el mismo lugar, hacen el punto extra de aumento y hacen 5 puntos solos y un aumento.
quieren hacer un tamaño mayor. Después del 5, un aumento 6 puntos altos. Quieren hacerlo mayor, un aumento 7 puntos altos. Y así, inclusive para la cabeza de un adulto. Siguiendo esta referencia, ustedes pueden llegar a la medida del centro de la cabeza. ¿Sí? Cuando uno llega al centro de la cabeza, hasta ahí lo tejen. Después vamos a hacer una vuelta de puntos comunes, sin aumentar nada, y después le damos el punto fantasía que yo le voy a hacer a la gorrita, y ya baja a nivel de la oreja. Inclusive pueden hacerlo un poquito más largo. Es a gusto de cada uno. Recuerden, repito, después de la vuelta que lleva 4 puntos altos, hacen 5, en la que sigue 6, 7, 8, 9, 10, hasta la cabeza del tamaño que ustedes quieran hacer. Bien. Ahora vamos a levantar 3 cadenas para el primer punto alto y vamos a trabajar cómo se presentan los puntos. Entonces, acá me indica que tengo que hacer un punto alto, un punto alto, todo punto alto, toda esta vuelta. Vamos a ir bordeando la circunferencia de la gorrita con puros puntos altos. Uno sobre cada punto de la vuelta anterior, sin aumentos. Unimos con puntos deslizados en la primera cadena de inicio y nos vamos a correr un punto para empezar a hacer el punto fantasía, que fue el punto cruzado que hicimos en la batita, se lo puse también a la gorrita. ¿Sí? Bien. ¿Por qué me deslizo un punto? Porque yo tengo que levantar acá 3 cadenas para subir, y como lo dice el nombre, es cruzado el punto y necesito volver hacia atrás. Entonces, si yo levanto la cadena acá, acá no puedo volver. Tengo que correrme. Entonces, pasamos un punto deslizado. Levantamos 3 cadenas, levantamos lazada y nos vamos al punto de atrás. Tejemos una vez y dos y lo cruzamos. Saltamos un punto en el que sigue. Tejemos un punto alto. Y ahora lo tejemos acá, igual que la batita, que quedó tan bonita, así. Saltamos un punto y tejemos aquí atrás. Saltamos un punto, tejemos aquí atrás. Hacemos uno más, levanto lazada, salto un punto, hago el punto alto vareta aquí, levanto lazada y realizo el otro punto alto acá. Así vamos a seguir toda la secuencia que venimos y empatamos acá. Unimos con punto deslizado. Hago esto porque me gusta que entre bien en el punto y no en cualquier lado, que me deje aberturas feas. Bien, ahora esta vuelta es como en la batita, es un punto alto en cada punto. Levantamos con 3 cadenas y hacemos un punto alto en cada punto. Aunque está cruzado, es un punto. Uno acá, uno acá, así. Cada punto es un motivo, entonces corresponden 2 puntos altos individuales en cada motivo. Así vamos a trabajar toda esta vuelta. ¿Sí? Después vamos a hacer de nuevo el punto cruzado. Recuerden que cuando empatan acá, se van con deslizado al punto que le sigue, levantan 3 cadenas y hacen el punto cruzado acá y continúan la secuencia. La próxima vuelta hacen este relleno. Con 2 vueltas está perfecto. Ya está realizada las 2 vueltas del punto fantasía, las varetas cruzaditas y los puntos solitarios en cada punto. Ahora vamos a hacer
el punto elástico para darle el final y el acabado a nuestra gorrita. Levantamos tres cadenas para subir. El primer punto del costado lo hacemos por delante. Levantamos lazada, levantamos el punto. Si queremos de costado queda mejor. Pasamos una vez, pasamos dos. Levantamos lazada y este punto que le sigue va por detrás. Lo levantamos, pasamos uno, pasamos dos. Por delante. Uno sí, uno no. Por atrás. Uno sí. Uno sí. Por delante y el otro por detrás. Así vamos a trabajar toda esta vuelta. Terminamos con un punto alto por delante y unimos con punto deslizado en el primer cadena de inicio. Ajustamos, levantamos tres para subir y ahora vamos a tejer cómo se presenta. El que está por delante lo vamos a hacer por delante. El que está por detrás va por detrás, por delante, y así vamos a ir tejiendo la pretina de nuestra gorrita. Así. Uno por delante y uno por detrás, como se presenta. Ya la nervadura nos está mostrando que va por delante. Este está escondido, es por detrás. Con 3-4 carreras estaría bien. Yo le voy a hacer 3 para mi gusto. Bueno, amigas, amigos, quedó listo. Yo la hice más grande a pesar que les indiqué el tamaño de recién nacido, porque necesitaba llegar a un tamaño proporcional a la batita que hice más grande. ¿Sí? Así que ven que uno agrega una vuelta más y le da un tamaño. Otra vuelta más, otro tamaño. Espero que les haya gustado este nuevo tutorial. Que lo puedan hacer, que lo puedan regalar, que puedan brindar amor, que puedan proteger a esos niños que vienen a dar amor al mundo y a todas las familias. Les agradezco mucho la atención por ver siempre mis videos y todo su apoyo. Yo también estoy creciendo con ustedes. Les mando un abrazo muy sentido a todos los pueblos y rinconcitos del mundo. Donde quieran que se encuentren, les mando mucha, mucha bendición de Dios. Que no les falte nunca la prosperidad, la salud, el amor y la armonía. Y que haya paz en todos los pueblos. Hasta el próximo tutorial. Muy agradecida.